tal? Mi nombre es Yair Lira y soy parte del equipo de desarrollo profesional docente en Digital Family. Bueno, si tú tienes un hijo inscrito en una escuela en la cual empiezan a utilizar Google Classroom, bueno, no te preocupes. Nosotros queremos compartirte algunos tips o información relevante que te pueda ayudar para aprender más sobre esta plataforma y no tengas complicaciones para que tu hijo pueda seguir aprendiendo con estas herramientas. Bueno, en este caso, el día de hoy quiero platicarles acerca de cómo podemos ver las tareas que mi hijo tiene pendientes o las que ya están calificadas o las que ya están entregadas, pero que el profesor todavía no ha revisado. Pues es muy sencillo, veamos cómo podemos verlo. Bien, una vez que estamos dentro de la clase, nos vamos a ir a la sección de trabajo en clase. Y si se dan cuenta, en la parte superior vamos a encontrar estas opciones. En este caso, vamos a dar clic sobre la que dice ver tu trabajo. De esta forma, yo voy a encontrar un listado de todas las tareas que el profesor ha asignado. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, aquí está la tarea y aquí en el caso de que el profesor haya establecido una fecha límite de entrega, pues aquí también me va a aparecer cuándo o hasta qué día tengo para entregar esta tarea. Entonces, bueno, vean, las que dicen asignadas son aquellas que todavía no responde el estudiante. Las que ya han sido calificadas, pues aparece con la puntuación que el profesor haya establecido. Las que ya fueron entregadas, pero que todavía no han sido calificadas, pues aparecen con este otro mensaje, ¿ok? Entonces, bueno, también podemos dar clic en cada una para ver el mensaje por parte del profesor, por ejemplo. Ahora bien, también del lado izquierdo tenemos filtros, es decir, para ver solamente las tareas asignadas, es decir, las que faltan por responder. Aquí vamos a filtrarlas y solamente vamos a encontrar esas. Vamos a encontrar también las que ya han sido devueltas y que ya tienen una calificación, que en este caso solamente ahí está. Y por último, podemos también ver las que no se han entregado, es decir, que el profesor todavía no ha revisado. Pues bueno, este es otro tip que puede ser muy útil para ustedes, sobre todo para tener como un seguimiento del progreso de sus hijos. Y pues bueno, nos vemos. Hasta pronto.